Muy buenas noches, señoras y señores, y sean todos ustedes cordialmente bienvenidos como un viernes más. El tartar de salmón fresco y ahumado y con aguacate se me hace crema realmente en la boca. Podría decir que este tartar que vamos a preparar hoy con el chef Alberto González, un tartar de salmón y aguacate, es otra receta express, pero no la voy a calificar como tal, porque a pesar del poco tiempo que hay que invertir en su elaboración, necesita de dos tiempos de reposo muy necesarios. Por mucho que nos guste cocinar, es una maravilla poder disfrutar de bocados sanos que no nos tengan esclavizados en la cocina durante el verano, el invierno o cualquier época del año. Sobre todo durante las vacaciones, que ahora de Semana Santa y la fecha de fin de año está ya a la vuelta de la esquina. Por eso me gustan tanto las recetas express en esta época del año en el que estamos. Aunque lo rápido no está reñido con lo sabroso, y para muestra este tartar de salmón y aguacate que nos va a preparar nuestro chef Alberto. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Patrick. Un viernes ya, fin de semana a la puerta, nuevamente podremos salir a disfrutar de esta época navideña. Sí, sin duda. Además hay mucho ambiente en la calle, un ambiente navideño, sí, se nota muchísimo el ambiente de gente, de compra, de pasear con los niños, los pequeños enseguida ya estarán de vacaciones y los tendremos jugando por casa, por la calle, y la tendremos alrededor nuestro y de la cocina. Tú tienes cara como de haber empaquetado muchos regalos anoche. Sí, sí. Un poco sí, para dormir. Ayer me dejaron un carrito los Reyes Magos y Papá Noel, y ya tengo que empezar a empaquetar los regalos para los niños como que todos se porten bien. Mire, tú también eres de esas personas que llega a esta fecha de Navidad cuando aprovecha un poco para mandar algún mensaje a algún amigo que a lo mejor no has tenido en contacto durante todo el año, o personas que viven fuera, o... Sí, al final son fechas que te acuerdas de todo el mundo, ¿no? Al final te acuerdas de amigos que durante todo el año estamos trabajando y no tenemos ese momentito de pararnos y de recordarles, mandarles darles una llamadita, mandarles un mensaje, un correo, cualquier cosita. Y sí, son fechas de las que nos acordamos un poquito de todo, de familiares y de los amigos. Mira, en esta ocasión vamos a preparar un magnífico tartar de salmón con aguacate. ¿Qué salmón recomiendas tú, por ejemplo, para comprar y elaborar este tipo de receta? ¿Nos podemos ir a un salmón ahumado que ya viene al vacío de una gran superficie? Sí. ¿O podemos comprar un tartar en una pescadería? Podemos usar lo que queramos. Nosotros vamos a dar la recetita para que nosotros hagamos en casa desde cero, desde el salmón que podemos comprar en la pescadería, compramos un lomito de salmón, incluso lo podemos comprar ya hecho, ya ahumado. Vamos a nuestro supermercado de confianza, compramos una bandejita de salmón ahumado y lo cocemos con ese salmón ahumado. Pero congelarlo, ¿no? Sí, siempre. Sí, cuando lo compramos nosotros en la pescadería, lo que recomendamos es, antes de manipularlo, congelarlo. Vamos a congelarlo para quitar cualquier parásito, como siempre decimos, en los crudos que utilicemos, siempre ultracongelarlo para matar cualquier parásito que tengamos. Yo también quiero añadir un sello de Patrick, a esta receta, una impronta de Patrick. Se me ha ocurrido, dentro del mercado Nuestra Señora África, hay un pequeño stand de un señor que hace los ahumados al momento. Sí. Entonces podemos hacerlo con salmón, comprarlo nosotros, llevárselo, y él nos podría llevar a cabo el ahumado y nos lo puede empaquetar al vacío, incluso para mantenerlo más tiempo, o algún otro pescado que nosotros creamos oportuno. Sí, la verdad que sí, que la verdad es un puestito pequeñito, pero muy bien distribuido, y la persona que está al frente de él trabaja muy bien los ahumados. Yo he tenido la suerte de probar algunos cortes de ahumados que tiene y están arenque, sí. Varios. Escolar, hace, sí, el pez de mantequilla, hace varios cortes y lo hace muy bien, la verdad que lo hace muy bien. Mira, pues ya lo saben, vayan ahí de parte del Día de Televisión y le dice que lo tienen gratis. Sí, mira, es que en el Día de Televisión lo han dicho. No, pero tiene unos precios bastante asequibles. Sí, pues sí, hay que tener en cuenta que el ahumado siempre son caros porque hay mucha merma de pescado. El pescado de fresco, a como queda al final ahumado, marinado, todo esto merma mucho y al final lo que queda es poquito. También fundamental para esta elaboración de este plato, cebolla de guayonje. Tú que eres un enamorado de la cebolla de guayonje. Sí, soy un enamorado de la cebolla de guayonje, porque al final yo creo que, aparte de todo, da sabor y nos va a dar textura para este tartar de aguacate que vamos a hacer picando el aguacate con la cebollita. Va a dar un toquito especial. Mira, ¿tú has visto alguna vez la cebolla de guayonje en un programa de culinario tipo Masterchef, por ejemplo? Pues no. Y además me gustaría ver el producto canario en Masterchef, por ejemplo. ¿Qué mejor escaparate para dar el producto de nuestra tierra? Sí, pues sí. Yo daría esto un poco para transmitir
pues esas magníficas cualidades de los productos canarios. Sí, pues además son unos productos muy localizados en unas regiones muy concretas que el resto del mundo, si no vienen aquí, no la van a conocer. Y un escaparate como Masterchef a nivel nacional, con nuestros productos, la papa negra, la cebolla de Guayonje, cualquier otro producto de Tenerife. A todo el mundo gusta esos productos, sí. Y a mí, hoy viernes por la noche, ya hablando ya de estos, de estos ingredientes que vamos a utilizar, Alberto, como siempre, te invito a que vayas ya tomando posición de la zona tuya personal en esta sección y lo vamos a recordar a todos ustedes. Hoy vamos a elaborar un magnífico tartar de salmón con aguacate y, como no, también no puede faltar nunca esa cebolla de Guayonje. Pues ya estamos aquí, en nuestra zona de emplatado. Aquí es donde hacemos nuestros pequeños platos. Hoy vamos a dar una idea, además, fantástica. Y a mí me parece una idea fantástica para Navidad, para fin de año. Para una ensaladita diferente que queramos poner. Además, como lo podemos tener ya todo preparadito, solo es montarla y a disfrutar de ella. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos comprado el salmón. Nosotros hemos comprado el salmoncito, como hemos dicho antes, lo hemos congelado para que no haya ningún problema y lo podamos comer con total tranquilidad. Luego hemos cogido misma cantidad de sal que de azúcar, pues un kilito de sal, un kilo de azúcar, y hemos cogido un rallador. Hemos cogido dos, tres naranjas y dos o tres limones. Lo hemos rallado todo muy, muy, muy rayadito. Solo queremos la piel, solo queremos la parte de color. No queremos la parte blanca porque nos va a dar un poquito de amargor. Pues lo hemos rallado todo en ese kilo de sal y ese kilo de azúcar. Lo hemos removido bien. ¿Y qué hemos hecho con esta sal? Marinar nuestro salmón. Pero va a ser un marinado muy cortito. Vamos a darle un marinado pues de unas 4 a 6 horas. Depende del grosor y de cómo queremos este curado. Yo creo que con 4 o 5 horas va a estar fantástico. Ponemos una capita de esa marinada, de esa sal con el azúcar y la ralladura de naranja y limón. Ponemos nuestro lomo de salmón, lo cubrimos también con la marinada y le ponemos un film. Luego le ponemos un poquito de peso, puede ser un tetabric de leche, cualquier cosita que le dé peso, y lo metemos a la nevera. Vamos a tenerlo 5 horitas. A las 5 horas vamos a sacar nuestro salmón de la marinada. Le vamos a quitar bien toda la sal, el azúcar, toda esa marinadita que tiene. Vamos a lavarlo un poquito y lo vamos a apretar con un poquito de papel de cocina para coger toda la humedad restante que haya, y lo dejamos a la nevera. Ya tenemos nuestro salmón marinado. Podemos dejarlo así en pieza, bien tapadita con film, y en la nevera, o lo podemos ya guardar racionado. Nosotros lo hemos traído hoy ya cortadito. Fijaros, con un cuchillo bien afilado, vamos sacando los filetitos. Fijaros que esta parte más oscura es la parte que está contra la piel. Para que veáis, vamos cortándolo, tenemos el lomo y vamos contándolo así, en lonchitas. Así conseguimos nuestro salmón marinado, con un marinado muy, muy, muy cortito. Son solamente, en este caso, este ha sido 4 horas de marinado. Ya tenemos nuestro salmón preparado. Ahora el aguacate, el tartar de aguacate. Cogemos un aguacate, lo haríamos a la mitad, le quitamos la pepita con una cuchara como esta, ayudado de la cuchara, sacamos el aguacate que nos va a salir entero. Vais a ver qué fácil es. Lo ponemos sobre una tabla, le damos un corte longitudinal, hacemos unas tiritas y luego lo cortamos así, ta, ta, en dados. Así es el corte del tartar. ¿Qué hemos hecho ya? Nosotros lo tenemos aquí ya mezcladito. Tenemos nuestro aguacate cortado en dados, lo hemos puesto en un bol, lo hemos echado un poquito de cebolla de Guayonje, como siempre decimos que es una cebolla muy especial. Un poquito de sal, un poquito de cilantro, un poquito de pimienta y una gotita de lima o de limón. De eso que hemos utilizado la piel, pues vamos a coger un poquito de zumo con un colador para que no nos caigan ni pepitas ni pulpa. Lo hemos mezclado y ya tenemos aquí nuestro tartar de aguacate. Otra cosa que no puede faltar es nuestro tartar de aguacate, nuestra papita negra. Esta papita negra que hemos traído para esta receta, que va a ser la base del plato. Hemos arrugado la papa. ¿Qué hemos hecho después? Pelarla. Y ya la tenemos aquí lista y peladita. Otro ingrediente más que añadiremos, un poquito de queso de Weimar, ahumado. Hemos cogido y hemos hecho miguitas de queso, con un queso tierno, un quesito fresco, y lo hemos hecho miguitas. Aquí tenemos nuestra miguita de queso de Weimar y ya tenemos todos nuestros ingredientes listos. Aquí tenemos un soplete, porque luego le daremos un poquito de calor, un poquito de fuego, para darle ese toquito. Vais a ver qué rico de parrilla, que le queda muy bien al salmón. Unas florititas de borraja para decorar, y nuestra mayonesa de wasabi, que siempre tenemos, esa que te hemos dicho millones de veces cómo la hacemos, que la tenemos ya. Tenemos ya nuestro tarrito de mayonesa de wasabi, que siempre vamos a tener en la nevera, porque incluso para un sándwich, para cualquier cosita, nos va a venir muy bien. Nuestro wasabi, que compramos en polvo en cualquier tienda especializada, y la mezclamos con mayonesa. La hacemos nosotros o la cogemos de bote. La mezclamos y ya tenemos nuestra mayonesa con su toquito de wasabi, ese toquito picante nasal tan especiado y tan rico. Y ahora solo nos falta el emplatado. Hemos traído dos moldes.
Dos moldes para, bueno, vamos a utilizar el grande. Vamos a utilizar como plato principal al centro, ¿no? Para compartirlo. Además, nosotros lo podemos compartir con unos totopos. Cogemos unos totopos y vamos a jugar con el toquito crujiente. Vamos a partir las papitas, vamos a partirlas a la mitad. Y vamos a rellenar nuestro aro con la papita. Vamos a ponerla, ahora quito el aro para que veáis todo desde casa cómo lo estamos poniendo. Muy sencillito, para que cubra toda la superficie, toda la base y para que sea el primer piso, la primera planta de nuestro tartar de aguacate. Vamos a colocarlo dentro, con la parte que cortamos hacia abajo, para que quede bien sentadita, para que luego no se nos mueva nuestra ensalada. Daros cuenta que luego vamos a poner por encima el tartar aguacate y además lo bueno es que el tartar aguacate se va a adaptar al espacio que tiene. Fijaros cómo lo hemos puesto, veis todo de casa, que hemos puesto la papita con el corte hacia abajo, para que se quede ahí quieta. Ahora cogemos nuestro tartar de aguacate que tenemos aquí ya preparadito. Fijaros qué maravilla, qué rico, además rico en omega 3, sano, con esa grasa vegetal tan buena que también nos va para nuestra dieta. Vamos a ayudarnos con la pinza para ir echándolo dentro del aro. Fijaros qué sencillito, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Vamos a echarlo todo, esto le gusta a todo el mundo. El aguacate, con la cebolla de guayonje, con el cilantro, con ese toquito. Además, si nos gusta el picante, le podemos dar un toquito de picante a este tartar. A mí me gusta echarle una gotita de tabasco, en caso de echarle picante. Con la cuchara, lo extendemos bien todo. Venga, perfecto. Presionamos un poquito para que cubra toda la parte del interior y nos cubra toda la parte de la papita y que se cuelen todos los huequitos, que se nos cuelen todos los huequitos. Y ahora vamos a utilizar el salmón que hemos hecho antes. Vamos a hacer unas florecitas, vamos a hacer unas rosetones. Vamos a enrollarlo, muy sencillito, veis que lo enrollamos y hacemos unos rollitos. Vamos a ir poniéndolo por ahí. Fijaros qué bonito queda, o incluso, si no queremos ir poniendo muchas florecitas, hacemos uno grande. Y vamos enrollando, enrollamos uno, en ese enrollamos otro y así vamos enrollándolo. Fijaros qué maravilla, qué bonito. Otra rosetón más, hay que cubrirlo, que cubra, que aquí no hay miseria, que hay que disfrutar del salmón, del aguacate, de todos estos productos tan ricos y tan sanos. Y fijaros que, salvo la preparación del marinado, que eso nos puede llevar unas horitas más, pero que veis que es un momento que no, esto nada, esto es un poquito de trabajo previo y luego a disfrutar en casa con toda la familia. Y ahora vamos a darle también nuestro toquito de llama, nuestro toquito de soplete, nuestro toquito de fuego. Vamos a poner otro más para dar un poquito de altura. Voy a gastar todo el salmón, ¿eh? Al final no me va a sobrar prácticamente nada. Venga, perfecto. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestro salmoncito. Vamos a darle un poquito de llama. Vamos a darle un poquito. Esto es soplete, además, encontramos en cualquier tienda especializada. Vamos a, pues siempre decimos, nuestros pequeños gadgets de cocina. Nuestro aerador para hacer los aires, el soplete, nuestro sifón. Son cuatro cositas que podemos tener en casa. Fijaros. Y que no nos ocupan sitio. Y para estas cositas, mira cómo cambia además el color. Cómo estamos cocinando con la llama. Estamos cocinando al momento, entre el marinado, que lleva muy poquito. No os asustéis, no cojáis, no hay problema que esté solamente 5 o 6 horitas marinado, porque lo hemos terminado de cocinar con el soplete. Está partido muy finito y al final se va a cocinar perfecto. Mira, vamos a meter por aquí un poquito de mayonesa de wasabi. Fijaros qué bonito queda. Y ahora cuando descubramos el aro, cuando quitemos el aro, vamos a ver cada una de las alturas, vamos a ver la papita por allí. Muy, muy, muy bonito queda este plato. Vamos a poner 4 puntitos más por aquí, por si a alguien le gusta y quiere echarle más. Otros 4 puntitos por aquí. Fantástico, qué bonito queda. Qué rico, qué ganas de comer. Y a estas horas de la noche ya tenemos un poquito de hambre, ya nos apetece. Y este plato tan rico, nutritivo, bonito, no sé, ¿qué más podemos decir de además del aguacate, del salmón, que si queremos también podemos cogerlo de uga, que lo tenemos aquí tan cerquita. Salmón ahumado de uga, 100% producto canario al final. Estamos utilizando todo lo de aquí, lo cercano, lo rico, lo bueno. Otro más por aquí. Pero voy a poner solo la parte verde, que me encanta esta parte de la flor. La flor de borraja que se divide como en dos cositas, pues este sería nuestro plato. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a descubrirlo y fijaros qué plato, qué idea, qué producto
qué rico y qué calidad para Navidad, para cualquier fiesta, para cualquier momento. Además, que fijaros que es un momentito lo que hemos tardado en emplatarlo. Ahora solamente nos queda compartirlo y disfrutarlo. Vale, efectivamente, como bien habías apuntado, con este sopleteado se le da ese toque final, esa terminación, convirtiendo pues un tartar normal al uso, sí, en uno diferente, con esa impronta, con ese sello que tan característico de San Sebastián. ¿57? Pues sí, la verdad que sí, que además es una cosa muy sencillita que podemos tener en casa, en cualquier cajón, y lo usamos al momento, y fijaros qué bonito queda. Y se podría coger, por ejemplo, un mechero y flí. Hombre, para sopletear. Con un bote de laca y un mechero también se puede hacer, pero igual deja un poquito de sabor. Igual deja un poquito de sabor. No es recomendable. No. Bueno, pues lo dicho también, y también los más pequeños de cada casa, también en esta receta, también pueden echarnos una manita. Sí, claro que sí, nos pueden ayudar a pelar el aguacate, a pelar la papita, a picarlo, porque tenemos incluso a rellenarlo. ¿Qué pasó a mí una vez? Cuando no tenía el arandela, el aro, sí. El aro, compré, cogí una botella de refresco y lo recorté. Recorté más o menos el ancho y lo pude utilizar. Fantástico, o sea, fantástico. Eso es tener ingenio en la cocina. Rapidez intelectual. Siempre. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Siempre. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos a publicar tan solo 2 minutos y luego regresaremos con temas de máxima actualidad. Te proponemos un regalo perfecto para estas fiestas. Regala gastronomía 100% canaria con las deliciosas cajas de la Caja de Tea. Se lo vamos a contar a continuación y ya tenemos a los invitados aquí en el plató. Podemos elegir diferentes opciones, por ejemplo, Tesoro Isleño, una caja 100% canaria. También hay otra opción que se llama Dulces Secretos, que es una caja de dulces. Y La Noche Perfecta, una caja de bebidas. Paseando por las calles de La Laguna, alguien se puede llevar la sorpresa de encontrar un rincón dedicado a los productos típicos de La Palma, junto al Casino de La Laguna, en la calle San Agustín. Todos los productos son de gran calidad y a muy buen precio, y atendrán con una súper sonrisa. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos hablando con vistas ya a la época en la cual nos encontramos, justo la fecha de Navidad, también esa fecha de fin de año y, como no, la fecha de Reyes. Pues una opción que nosotros les queremos acercar es un regalo diferente, un regalo personalizado, pensado para la persona, y se monta un poco sobre la marcha. Podemos decir que es algo innovador. Vamos a preguntarle cuándo nace la idea de crear esta empresa. Bueno, la idea nace hace ya unos años, hace como 10 años, pero bueno, siempre por alguna razón pues se ha ido dejando. Y bueno, después se viene mi hija a estudiar para Tenerife, volvemos a pensarlo, después viene mi hijo. Y bueno, ahora ya llegas a una edad también que te planteas que haces ese sueño o no lo haces, y pues nos venimos para Tenerife. La idea al principio era que fuera solamente con productos de La Palma, pero después pensamos que por qué no, que de todas las islas. Ahora al principio sí es verdad que no tenemos sino pues de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma. Pero bueno, la idea es que en algún momento pues llegue a ver de todas las islas. ¿Y por qué? ¿Y cuándo nace el nombre y cuál es el motivo que se esconde detrás de este nombre? Bueno, pues por buscar un nombre canario y pensando así muchos nombres, pues veo en mi casa que tengo 3 cajas de tea. Perdón, ahora los telespectadores están viendo en sus hogares el magnífico interior de una de esas cajas sorpresa. Sí, vale. Estamos hablando del nombre. Sí, el nombre es pues por eso, buscando así un nombre para ponerle, pues veo en mi casa 3 cajas de tea y entonces digo, bueno, ¿y por qué no llevarlas para Tenerife y que ese sea su nombre? Porque por si alguien no lo sabe... El turista no lo sabrá. Exactamente. Por si alguien no sabe así lo que es una caja de tea, pues bueno, es un baúl hecho con madera de tea que antiguamente usaban pues nuestros antepasados, mis abuelos y mis padres, donde se guardaban pues los frutos secos, las almendras, las nueces, los higos.
Y bueno, pues como decía mi madre siempre, que cuando la caja estaba llena, pues que no había hambre. Claro, sí. Y entonces, bueno, pues por ahí fue por lo que salió, también un homenaje hacia ella. ¿Y a quién va dirigida realmente esta tienda? Al principio, pues al ser todo de La Palma, iba a ser hacia gente que estuviera de La Palma aquí. Pero ahora la idea es que sea pues para todos los que viven aquí o vienen de vacaciones, para que conozcan nuestros productos. Lo habíamos dicho también al comienzo de esta entrevista, una buena opción para regalar con cara a la fecha que estamos ahora, Navidades y Reyes, pues se puede personalizar un regalo. ¿No es así? Sí, tenemos estas cajas que las preparamos, bueno, se pueden personalizar desde el punto de vista de los productos, ya que pueden elegir los productos que le quieren poner dentro, incluso pues diciéndonos quiero gastarme 20 euros, 25, 13 euros, según lo que se quieran gastar, podemos poner unos u otros productos. Y luego además podemos personalizar el mensaje que lleva encima. No sé si lo pueden ver aquí. A esta cámara aquí. Podemos personalizar el mensaje. Tenemos algunos ya predeterminados. Y luego, además, si nos piden un mensaje específico, pues también lo podemos poner. Aquí tenemos otra también. Vamos a enseñarlo más todavía. Vamos a ponerla así en 90 grados. Vamos a apoyarla aquí. Sí. Podemos personalizar el mensaje. Y luego también, pues, todo el tema de los lazos y el papel que lleva adentro. Entonces personalizamos el color y personalizamos los productos. ¿Hay que fomentar más los productos canarios? Creemos que sí, que sobre todo no solo los productos típicamente canarios, sino también otros productos más innovadores que tenemos en Canarias. De hecho, tenemos muchos productos de estos en nuestra tienda y sobre todo creemos que lo necesario es fomentar también el comercio local, que al final es el que hace que se mantenga la red de comercios y la red de empresas en las islas. ¿Y cómo ha sido la aceptación por parte del público? Bueno, pues la aceptación, como todo al principio, un poco lento. O sea, va todo muy poco a poco. Pero bueno, sí es verdad que hay gente que ha ido a comprar y han repetido. Que pienso que eso es como que a la gente le ha ido gustando. ¿Y cómo reaccionan los turistas? Un turista que accede a la tienda de ustedes y ve pues ese amplio abanico de productos 100% canarios y el mismo turista es conocedor de los productos de aquí en las Islas Canarias. ¿Cómo reaccionan? Pues en general les suelen gustar. De hecho, nosotros en la tienda tenemos una degustación para que los puedan probar y les suelen gustar muchísimo. Es verdad que como al principio les extraña un poco, aquí tenemos nuestra gastronomía que es muy típica y al final las diferencias culturales se notan y alguna vez pues alguno ha probado el mojo y no le ha gustado, pero en general suelen gustar muchísimo, de hecho la mayor parte de los que prueban se acaban llevando alguno de los productos. ¿Qué productos abarca la caja de tía? Sí, pues tenemos vinos, por ejemplo hay de Gran Canaria, de aquí de Tenerife y de La Palma, pues tenemos chicharrones, tenemos mojos, mermeladas, mieles de Tenerife, mieles de La Palma. Y bueno, tenemos muchos productos que yo desde aquí invito pues a los que nos estén escuchando y viendo que vayan a probarlos. Bueno, de hecho, si hablamos de números, ¿qué cantidad de productos tienen ustedes más o menos para que nuestro telespectador se pueda llegar a hacer una idea? Porque está viendo ahora la entrevista y dice, quisiera saber cuántos productos me puedo encontrar allí. Pues quizás entre 20 y 30 productos diferentes debemos tener. La idea, de todos modos, como decía antes mi padre, es ir aumentando el número de productos que tenemos, conseguir tener productos de las 8 Islas Canarias. Y de hecho, bueno, podemos decir que tenemos, por un lado, los típicos productos más tradicionales, como pueden ser, como él decía, el vino, el mojo, los chicharrones, pero también tenemos productos más innovadores. Tenemos, por ejemplo, plátano deshidratado, tenemos plátanos fritos, ahora vamos a incorporar turrón con gofio. También queremos incorporar tabletas de chocolate hechas con miel o hechas con otros productos de aquí de las islas, pastas de higos. Tenemos muchos productos también innovadores que no son los típicos que se conocen fuera como productos de las islas, pero que son hechos aquí y con productos de aquí. Se podemos decir que dentro de esas familias de productos hay a su vez subcategorías y muchos artículos que podemos encontrar ahí. Sí, podemos dividir, tenemos por un lado una zona digamos dulce en la que tenemos sobre todo repostería fresca que nos viene desde La Palma, luego también tenemos pues otros productos dulces como podría ser como decía los plátanos deshidratados o las chocolatinas Tirma que son bastante conocidas en todas las islas. Luego tenemos otra zona, como decía, de productos más tradicionales, como los chicharrones o el mojo. Y luego tenemos una zona que digamos que es como nuestra pequeña bodega,
que es donde tenemos los vinos, tenemos licores artesanales, tenemos refrescos también, tenemos agua y tenemos, tenemos ron también. Y sobre todo de esta última parte, a nosotros nos gustaría un poco mencionar un proyecto muy bonito con el que trabajamos y que es también de La Palma. Es un proyecto que se llama La Destiladera. Uh-huh. Y es un proyecto de inclusión social. Trata de fomentar la participación de personas con discapacidad o personas con... personas con discapacidad, y son todos trabajadores de allí que hacen, por ejemplo, los puros, los licores o también hacen los mojos que tenemos en la isla. Muy interesante. ¿Dónde podemos ver estos productos? ¿Podemos entrar en redes sociales? ¿Cómo pueden nuestros telespectadores familiarizarse con los productos que tienen ustedes a la venta? Vale, pues además de en nuestra tienda, que es en la calle San Agustín número 3, en La Laguna, también tenemos Facebook y tenemos Instagram, en los que colgamos pues las novedades que tenemos o las promociones que vamos lanzando, como por ejemplo algunas que hemos lanzado en el Black Friday o en la Noche en Blanco. Y luego además tenemos un número de teléfono con el que nos pueden contactar. De hecho, para hacer la personalización de la caja la pueden hacer incluso a través del teléfono y solo tienen que venir a recogerla, por lo que se pueden ahorrar un poquito de tiempo que hace falta en estas fechas. El número de teléfono es 610-44-68-69. Yo te invitaría amablemente que vuelvas a repetir el número, siempre lo decimos, porque ahora mismo los telespectadores lo están viendo y a más de uno seguro le habrá pasado que cuando coge un bolígrafo no escribe. Y entonces dice, ¿cómo era el número? Tengo que ir, me acuerdo, 610, pero claro, luego, ¿cómo era? Y entonces no pueden apuntarlo. Entonces. Vale, pues es 610-44-68-69. Pero que ahora sí, espero que sí, que hayan tenido tiempo para tomar nota de ese número. ¿Alguna punta más que quiera comentar, añadir ustedes también? Pues nada, que invitamos a todo el mundo que nos visiten. Y muchísimas gracias por invitarnos. Y gracias a todos ustedes. Pues ya lo saben, aprovechen ahora, si todavía no da tiempo, por la hora que es, que estamos viernes por la noche, a acercarse obviamente a la tierra, sí lo pueden hacer a través de las redes sociales. Entren, indaguen un poco y vean que hay una empresa que ha creado pues una idea diferente, productos 100% canarios para todos ustedes. La Navidad es quizás una de las celebraciones más importantes entre todas las que tenemos a lo largo del año. La moda navideña es algo que no puede faltar cada invierno cuando llega. La Navidad es cuando muchos hombres y también las mujeres aprovechan para fijarse más que nunca en las tendencias de moda y así poder vestir en las cenas de empresas o también las cenas familiares que se dan durante los últimos días del año también. Actualmente las tendencias de temporada nos llevan a poder elegir entre cazadoras de cuero o chalecos acolchados y que darán paso durante el invierno a una apuesta más por abrigos que mostraremos a continuación y otros estilos de chaqueta, sin olvidarnos de los trajes esenciales para cualquier celebración navideña y, como no, los complementos que te ayudarán a pasar unas fiestas vestido a la perfección. Como siempre, perfección, viene también nuestro siguiente invitado, como siempre, Eugenio Ibáez. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Patrick, ¿cómo estás? Viernes más, ya encarando la recta final de las fechas navideñas, las fechas de fin de año y, como no, también todas esas celebraciones en las que debemos asistir. Hombre, ya queda nada por lo que digamos que es el momento del evento como tal de Navidad, pero claro, por el camino tenemos mucha cena de empresa, muchas fiestas. Y yo, por ejemplo, que a veces, aunque no tenga cena de empresa, tengo cenas varias y fiestas varias con los amigos, entonces también hay que lucir para todo eso. Entonces, como por esta fechas no todo me vale, o sea, quiero decir, igual que comentaba la semana pasada que el armario de las mujeres es muy fantasía por esta época, el nuestro también tiene que serlo, también tiene que tener lo hemos dicho, íbamos a hablar de la vestimenta del hombre, la vestimenta masculina, la anterior moda femenina, en esta ocasión moda masculina. Aquí, moda masculina de fiesta. Vale, entonces lo que comentaba, es importante salirnos un poquito de la tónica de la normalidad y apostar por tejidos más brillantes, por complementos más vistosos y sobre todo por chaquetas con mucha potencia. Mira, el primero de los looks es Navidad. A todo el mundo le encanta el rojo en Navidad, pues bueno, eso no vamos a hacer menos. Un tono muy vivo, con un cuello de smoking y para contrarrestar un poco ese look tan formal, un jersey de cuello vuelto blanco, que quieras o no, también nos da un look un poquito más moderno y puede servir tanto para ir a una cena de empresa como para la cena de Navidad en casa, como para una cena con los amigos, una cosa. Pero como si muy... ¿Te acuerdas que el año pasado, que también habíamos abordado el tema de la vestimenta llegada a esta época, había dicho yo un consejo de este, que si te acabas de afeitar, uh-huh, no es recomendable usar un
¿Un jersey de cuello alto? De cuello alto. Bueno, porque pues puede que lo tengas un poco más irritado. O sea, a mí le decimos, me pasa. Sí, a mí también me pasa. Le decimos a los espectadores que nada, que el día que toque... Que la barba, ese look, o que procedan con el afeitado el día antes. O un día antes, exacto, y así no tenemos ese problema. Pero sí, sí que me ha pasado alguna vez de que el jersey muy alto me... Y también me pasó una vez un jersey blanco también que llevaba a un sitio, me había afeitado rápidamente y se manchó con sangre. Sí, eso también. Sí me pasó también. Es sí, muy... Te pase justamente cuando estás ya en un evento un poco... Es muy común, pero vamos, ya te digo, como vestimenta, como tal, es bastante bueno el look. Vamos a ver otra foto. Vale, mira, últimamente me encuentro con que la gente no quiere llevar ya ni pajarita, ni corbata, porque ya no hay esa fiesta de gala que había antes, porque también se ha relajado bastante. 28, la del golf. Bueno, vale, al que le inviten a la del golf, pues tiene ese evento para lucir el traje entero, pero como la gente quiere un poco separarlo y no verse tan formal, lo comentaba contigo también no hace mucho, que el formal, como que ya no, ya la gente huyó mucho de algo demasiado puesto, entonces tenemos este look intermedio. Bueno, pues nada, llevamos el smoking como tal, la solapa del smoking es una solapa un poquito más abierta normal, que se llama solapa llorona, también en raso. Y la camisa abrochada hasta arriba, sin corbata y sin pajarita. Lo único que destaca, la botonadura en nácar, una botonadura negra. Pero tú, que eres de las personas que sueles siempre defender que cuando llega un momento adecuado hay que lucir el look correcto, hay que tú digas que si hay que ponerse la pajarita, si hay que ponérsela. Hombre, sí, evidentemente, yo siempre para este tipo de eventos siempre uso pajarita. Además, es la única época del año en la que uso pajarita, porque generalmente las pajaritas... son solo para cócteles y galas. Claro. No van a bodas, no van a nada de eso. Entonces es el momento, pero vamos, bueno, ya te digo, si no queremos llevarla, pues tampoco pasa nada. De todas maneras, yo cuando llegue el momento, sabes que yo traigo aquí la pajarita. Vamos a ver otra foto. Vale, mira, un look un poquito más informal, pero que también con mucho detalle, es este con una cazadora en lentejuela. El estampado de la temporada es o el de tigre o en este caso el de reptil. Pues aquí lo que tenemos es una escama en lentejuela que tiene como es un traje completo. Unos tres tonos. Es un traje completo, exacto. Entonces, mira, te digo una cosa. Puede ser, aparte de Emilio Ávila, lo puede llevar también. Sí, tiene todo el sello de Emilio Ávila. Lleva también aquí también le hacemos un afectuoso saludo, sí, que creo que se está mejorando, bueno, de una neumonía que lo ha mantenido alejado del plató y que vale, pues su ingresado. Desde aquí le damos y te mandamos un abrazo y también aprovechamos la ocasión para saludar a todo el magnífico personal sanitario que lo está cuidando y nos lo está quitando encima durante una época. Vale, sí, que lo está soportando. Entonces, todo se ha dicho. Vamos entonces a seguir, ya te digo. Entonces, quien quiera algo distinto, pues una cazadora de esta con cremallera le da un aire como muy actual. Más es más. Formal. Más es más en esta ocasión. Sí, a mí no me importa. Yo te digo, yo me lo pondría sin ningún tipo de problema. Vamos a ver otra. Yo lo pondría hasta con una camisa del mismo... Hombre, ya que estamos... Más es más, ya vale. Y unas botas de piel también a juego y ya tenemos un total look. Sí, un look para Bada Farruquito. Y entonces vamos a seguir con lo mismo con cazadoras. Pues en este caso una cazadora bitonal en negro. Lo típico, pues un jersey de cuello negro debajo que también da mucho juego. Y un pantalón de, muy desapercibido. Negro de vestir. Bueno, pero también hay gente que tampoco quiere esa formalidad. Y además, yo siempre digo que a lo largo de diciembre hay mucho evento distinto. Yo tengo desde las cenas más formales en hotel hasta las cenas más informales con cuatro amigos que nos vemos todos los años en el Muerte Apetece. No soy partidario de este look, aparte, para esta fecha seguro que más de uno pierde la chaqueta. Bueno, eso llegas a un sitio, dejas la chaqueta, la van a perder seguro. Sí, porque además... Las reclamaciones a Eugenio, por favor. Vale, venga, todas las reclamaciones a mí. Vamos a ver otra foto. Vale, mira, aunque aquí no se aprecie bien, es una cazadora acolchada en un color... Es un violeta muy oscuro, pero que también sirve... Bueno, pues nada, lo que te comentaba antes, look muy informales, pantalón semivestir, el zapato que también... Eso sí, para navidades no me valen tenis. O sea, que sí hay que llevar el zapato como tal, ya sea un Oxford, ya sea un Blucher, ya sea un zapato clásico, pero el zapato como tal. La camisa por fuera, bueno, si es en este caso como esta, que tiene ese corte asimétrico bajo muy chulo. Yo no, este look le pondría no unos importa. Zapatos de esa marca que conoce que tienen la abeja. Sí, también puede ser, porque no, ya por pedir todos queremos la abeja. Pero cuando no puede ser, pues llevamos el que tenemos, el que usamos solo para esta fecha. Vamos a ver otra foto. Vale, seguimos con las cazadoras, ese binomio blanco y negro que no nos abandona, la camisa negra. Mira, te digo, sinceramente, no soy muy partidario de camisas negras. No, en este caso así, con un look muy informal... ¿Quieres comentar algo al respecto? No. Muy informal no me disgusta, pero cuando ya la requiere a veces una camisa blanca, y además la camisa blanca es fundamental en los armarios de... Este look puede ser perfectamente un look de cualquier fin de semana. Bueno, si tenemos look fin... O sea, si cuando tu estilo es así, pues claro, pero estamos hablando también de que la gente se arregla ahora por Navidades, pero por norma general la gente no anda como muy arregladito últimamente para salir. Para arreglado un poco la próxima chaqueta que sí hemos traído en esas tonalidades
Doradas. Vale, doradas. Sí. Digamos que estaba increciendo. Entonces, ya tenemos una fiesta un poquito más formal. Bueno, pues nada, nos vamos también a ese binomio de camisa blanca, pantalón negro, pantalón con el fit perfecto, camisa blanca nueva, elegantísima. Y rompemos un poco con una chaqueta de lentejuela. En este caso también es una cazadora. Hace como una estampada de reptil, como comenté antes, que es de los fuertes de la temporada. Y la verdad que a mí me convence bastante. Sí, este lo veo como muy, muy fácil, muy bonito. Vamos a ver. El siguiente look no es recomendable para un safari. No, no lo recomiendo. De la misma manera que decíamos que está de moda el otro estampado, pues este también. Animal print de nuevo. Muy fuerte, el animal print. Estoy un poco cansado. Sí. Porque lo he visto tanto, lo han saturado tanto en todas las tiendas low cost, está por todas partes. Pero bueno, tenemos que traerlo porque además está muy, muy de moda. Entonces, para no recargar mucho el look, muy sobrio. Pantalón negro y solamente el detalle en la camisa. Esos cuerpos enteros, como has dicho tú antes, de Total Look, que también los he visto, ¿no? De pantalón y camisa, todo muy monocolor. Hay que tener mucho estilo para salvarlo, pero yo optaría por esto, por dos piezas y muy neutra. Para salvarlo también si lo llevaras de seda ya. Y muy neutra, sí. Bueno, este me encanta. Don Johnson. Este es el que más me gusta de toda la colección, porque además me parece chulísimo. También hace un estampado, pero más, es muy mimetizado con el tejido. Una de las tendencias grandes de esta temporada es el tornasol. Y además sé que viene con mucha fuerza para el verano que viene. Hay que empezar a entrar en él. Sí, es difícil. No es un tejido que a priori nos enamore. Pero a mí particularmente me parece que el tornasol tiene un aire tan chulo y es un aire tan festivo que no pasa de moda. O sea, a mí particularmente el tornasol me gusta. Sé que cuesta un poco y costará que entre porque los brillos últimamente están un poco denostados. Pero cuando entre, prometo que con fuerzas, ya te digo. Look, color violeta, el siguiente. Vale, mira, el violeta es uno de esos tonos, también que da mucha fuerza, además es muy apropiado para fiesta, ¿no? Casi en este caso es un morado vaticano. El satén, que es en este caso la chaqueta, más festivo imposible, o sea, una chaqueta de satén para esta fecha parece maravilloso. Mira, te digo una cosa, en uno de los looks que llevo yo para una de las fiestas, perdón, que llevé para una de las fiestas que tuve hace poco, era igual a este, pero con pajarita. Pero igual es una chaqueta de satén en un color violeta, verdad que un toque muy chulo y por lo menos no está muy visto, es algo diferente, porque sí. Tampoco es una chaqueta que se haya visto. Pero el look que tampoco está muy visto es el siguiente, que ese sí. Este me encanta, sí, este es muy marcado. Sí. Este viene a ser casi un rojo rally, es uno de los rojos más subidos que hay, tiene un tono de fondo muy, muy vivo, la solapa de smoking. Long slim fit y todo. Además lo he visto este en directo y el pantalón es bastante, bastante slim fit, o sea, y la verdad que va muy bien, muy bien. Esa solapa de smoking muy bonito, un poco más pequeña de lo normal. Aviso, es maravilloso, eso sí tiene una apuesta. Lo que hablamos tú y yo siempre. Se quema muy rápido. Esto sale un día, esto es para armarios muy nutridos. Sale un día, lo usamos. También está en azul para armarios menos nutridos. Pero que también es importante decirlo. Rally. Pero en este rojo rally, la verdad que está muy bien y para fin de año me parece un puntazo. Sería, es el traje que te pones y todo el mundo tiene que ver contigo en la fiesta a la que vaya. Pero es que para eso está la noche de Nochebuena y la de fin de año. Todo fin de año para lucir piezas más difíciles y que esa noche tienen cabida. También la siguiente chaqueta, también una chaqueta. Ah, bueno, me encanta. Bastante. Mira, yo también por esta fecha soy muy dado al brillo, ¿no? Igual que el otro día traje, no sé, pues creo que fueron como 10 vestidos de lentejuelas para mujeres, nosotros también podemos. En este caso, la vuelta de tuerca de la temporada es la raya que se queda dentro del mismo tejido. Bueno, te voy a decir que esta ya me la compré. Porque esta me llamó y me volvió loco desde que la vi, me la prometo perfecta y dije, para mí. Lo mismo, es una chaqueta perfecta para fin de año o para una cena de Navidad muy, muy, muy especial. Muy fácil de coordinar porque lo que digo siempre, pantalón de smoking, camisa blanca, no tiene pérdida ninguna y eso sí, preparado para llamar la atención, porque la va a llamar a kilómetros. También el siguiente look también va a llamar la atención. Sí. Vale, a mí, mira, particularmente el total look white, a mí no me convence tanto. Por ejemplo, lo veo más tipo James Bond, o sea, con el pantalón en blanco, el pantalón negro, la camisa en blanco y solamente la chaqueta de smoking blanca. En blanco. Me parece elegantísima y va muy bien, y va muy bien a cualquier evento. Aquí que lo han puesto todo entero y con un jersey de cuello vuelto, bueno, le resta un poco de formalidad y lo hace como muy, muy actual. Pero a mí me dice mucho menos. A mí la chaqueta blanca de smoking me encanta, pero para llevarla muy años 50, muy James Bond, ¿sabes? Solamente con el smoking debajo y rompiendo con la chaqueta. Vale. Nos queda, bueno, me queda esta que me encanta. A mí las chaquetas de terciopelo de ahora para estas fechas me vuelven loco, para muestra un botón. Y esta. Cuatro más. Quedan cuatro más. Cuatro más. Ay, y esta en concreto me encanta. Mira, me gusta así con ese look, con el pantalón un poco abombachado y jersey de cuello vuelto. Me gusta con la camisa blanca y el pantalón negro. Me gusta de todas las maneras porque además son esas chaquetas muy fáciles, porque lo mismo que lo que te digo, las mezclas y cambian. Y si las cuidas, cada año las sacas. Yo, por ejemplo, estas de
tipo smoking de terciopelo en colores, plasteo como en 8 colores y cada año siempre reciclo alguna y la vuelvo a sacar. Bueno, vamos a entrar ya en la recta final. Vale, los smoking. La recta final es un poco más formal. Siempre hay gente que tiene esa cena de gala de hotel o algo muy, 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 muy protocolario. Pues nada, un smoking clásico. El pantalón tiene que ser recto, ligeramente entubado. Me gusta mucho la chaqueta. Pajarita me encanta. La pajarita un poquito más grande de lo normal. Un punto Tom Ford. Sí, como un poquito más grande de lo normal y un poquito más bajita. Muy elegante y el traje muy bien cortado. Además, un smoking muy sencillo. Vamos a ver otro. Otro smoking. Vale, el smoking ya este tiene, bueno, las solapas son un poquito más en satén, creo que tiene doble botonadura, si no recuerdo mal, y el pantalón es un poquito más ancho y más corto, lo que se llama el loose fit, que es el que es un poquito más alto y más cortito. Me parece también elegantísimo y una apuesta un poco más arriesgada para un smoking, pero también muy, muy... Era el último smoking cortina. Vale, el brocado, este me encantó desde que lo vi, pero porque además me parece como un look... Muy, muy, muy arriesgado. Sí, hay que atreverse. ¿No? Hay que tener los cuadrados para esto, pero me parece también muy especial. Mira, lo que hablamos siempre, igual que en el armario femenino, ya hay un momento en el que necesitamos una vuelta de tuerca porque nos hemos puesto todo. Lo único que no se aprecia aquí, no lleva pajarita y no tiene un cuello un poco más abierto de lo normal. E incluso, fíjate que del mismo traje he visto en la tienda que tiene la pajarita juego, o sea, para rizar más el rizo. Como más es más en este caso. Entonces ya te digo, mira, yo por ejemplo que de este smoking tengo el pantalón, puedes ponerlo, pues yo que sé, utilizar solo el pantalón y una chaqueta y una americana negra, o en todo caso coger el total look como tal, camisa blanca, pajarita negra, y eso sí, eres el rey del mambo, llamarás la atención allá donde vayas. Pero claro, vuelvo a lo mismo, igual que en el armario de la mujer hay un momento en el que ya lo tenemos todo y queremos algo diferente, pues en el del hombre también, una vez ya dada esa vuelta de tuerca, pues también queremos un smoking completamente diferente, por lo menos yo. Pues ya son algún apunte más que quieras con lo de comentar ya. No. ¿Pañuelos, por ejemplo? Mira, pañuelos de bolsillo, sí, el pañuelo blanco. ¿Sabes? Las chaquetas, el problema de los smoking y las chaquetas de vestir de terciopelo y demás es que ya son tan llamativas que no podemos añadirle mucho detalle más. Entonces, lo ideal es un pañuelo blanco de seda, muy sencillo. Las pajaritas, aunque sé que me van a matar, pero a mí me gusta la que es un poquito más grande de lo normal, y me gusta la pajarita de satén negro o la de terciopelo negro. No soy muy dado a pajaritas muy vistosas, pero cuento por qué. Porque el año pasado, en fin de año, me compré una que era de piedritas imitando purpurina dorada. Hombre, sí. El smoking era negro. Es lo que te iba a decir. Y llamaba la atención. Me encanta la pajarita muy marcada cuando los smokings son clásicos, es decir, o un smoking con una reminiscencia un poquito clásica, una pajarita muy vistosa tiene un punto muy bonito. Pero cuando ya el traje es bastante vistoso, no podemos meter una pajarita estampada, una pajarita muy decorada, porque entonces la mezcla se hace difícil. Entonces te digo, como tengo varios amigos de todos, pajaritas. La semana que viene creo que vamos a traer a una empresa aquí que es 100% canaria, en Tenerife, que se dedica a hacer pajaritas a mano. Ah, qué bien, qué maravilla. Vale, pues entonces estaré pendiente. Eugenio, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Te han vuelto a parar por la calle? Siempre, a mí todos los días me paran por la calle. Cuanto más al norte voy, más me para y más me saluda la gente. La gente muy agradecida. Bueno, cierto es, y por lo menos también te llena de orgullo, de satisfacción. No, la verdad que sí. Que te lo comente la gente, porque sí, es el reconocimiento a un buen hacer. Es muy bonito porque la gente se acerca con mucho cariño a felicitarte, a darte las gracias, a darte consejo, a decirte, mira, me gusta mucho esto, estoy muy feliz con esto. Y la verdad que es un agradecimiento y esa empatía que se crea con gente que tú no conoces de nada, pero para ellos tú eres casi un amigo porque te ven todos los viernes. A mí me parece muy bonito. Sí, pues aquí también quiero aprovechar también esta ocasión para saludar a todas esas personas que están ahí detrás del televisor en sus hogares y que todos los viernes nos siguen, y para nosotros es un orgullo que por lo menos sí, que reconozcan lo hacemos realmente por ellos. Y que sí, sí, todo esto se hace por la audiencia. Cierto. Eugenio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. La pregunta por la belleza en las mujeres es tan vieja como los cuentos. Decía ya la madrastra de Blancanieves, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Clásica pregunta que nos sirve para abrir nuestra siguiente reflexión. La belleza es un atributo fundamental de lo femenino. Las mujeres quieren ser bellas y trabajan para lograrlo. Para un gran número de mujeres, las pestañas, por ejemplo, son la expresión de su rostro.
y por eso capturan miradas. Pero hay mucho más detrás de los correctos tratamientos para que una persona pueda resaltar y lucir con más encanto la belleza. Vamos a saludar a una empresaria de Santa Cruz de Tenerife, una cara conocida ya en este programa, Ruth Pérez Laborí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patrick. De nuevo aquí. Lo estábamos comentando un viernes más. La belleza, esos cánones de belleza que tanto persiguen hombres y mujeres, gracias a pequeños tratamientos, pequeños truquitos, podemos resaltar más aún y jugar un poco también con la belleza de cada uno. Hombre, yo creo que es muy importante. Todos tenemos algo especial. Y por supuestísimo que hay que fomentarlo y que hay que hacerlo más si cabe. Entonces, bueno, yo soy una partidaria y una ferviente defensora de todo esto y bueno, y por eso estoy metida en el sector, porque me encanta ayudar a hombres y mujeres, sobre todo a las mujeres, y que se sienta muy bien consigo mismas, claro. y que cada día esté más guapa. Y ver la cara de agradecimiento, y ese, claro, agradecimiento también es fundamental. De hecho, siempre mi línea ha estado en ayudarlas. Al fin y al cabo es una satisfacción, como bien tú dices, y tanto en el mundo deportivo como en el mundo de la belleza, la cosmética, ¿no? Que es donde me meto ahora en este nuevo proyecto, de nuevo, que ya lo dejé en su momento y vuelvo a retomarlo. Cuéntanos un poco más acerca de este proyecto. Bueno, pues quiero abrir, en Santa Cruz se va a abrir ahora vamos a abrir un nuevo centro de belleza enfocado en la estética y la peluquería, pero queremos ir un poco más allá. Me he decidido por fin a transmitir todo aquello que llevo muchos años dedicándole a las mujeres, o transmitiéndole, valga la redundancia, a las mujeres. Y me he propuesto crear mi propia marca, que se apellida como yo, Laborí, y con otro concepto distinto a lo que creo que hasta hoy se ha estado viendo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Mira, tratamientos maravillosos de peluquería, de estética y de manicura y pedicura, por supuesto. Siempre. De hecho, las pestañas también. También las pestañas. Te estoy viendo aquí, a ver. Sí, bueno, esto es un producto maravilloso, que lo vamos a vender. Un producto maravilloso. Podemos cerrar la imagen, un plano más corto de las pestañas. Pasamos por un plano general. Las arruguitas. Y vamos ahí. Sí, sí. Y se ve que capta la atención. Sí, cómo resalta ahí el rostro femenino. De hecho, bueno, vamos a tener unos tratamientos muy buenos de lifting de pestañas. Maravillosos, y después con unos productos que se pueden llevar a casa para que las pestañas sigan creciendo de una forma natural. Mira, perfecto. Entonces van maravillosos tanto para hombres como para mujeres. Cierto es que no frena todo lo en torno a la belleza, siempre los productos hay que estar un poco reciclándose y estando en contacto. Te voy a contar con algo. Sí. Y elegir esos miles de productos que hay y hacer una especie de limpia, de criba a lo mejor, para tú decir qué productos son los que quieres traer. Sí, hay muchas marcas en el mercado maravillosas. ¿Qué pasa? Que ahora te voy a contar algo que es muy importante. Las marcas cada día se enfocan más a la parte natural, intentar ir de que no tengan tantos productos químicos, etcétera, etcétera. Se están haciendo productos incluso para veganos, y creo que nosotros vamos a estar en esa línea y vamos a apostar bastante fuerte por ello, ¿no? Pues muy bien. Van a ser los productos muy novedosos, pues tanto en peluquería como lo que es en estética. Vamos a trabajar con productos tan naturales que inclusive las personas que hayan pasado por un tratamiento oncológico podrían estar usando nuestros productos perfectamente, ¿no? Mamás, futuras mamás, gente que tenga diabetes, bueno, pues. Así que lo saben, todos esos compradores potenciales que nos están viendo ahora mismo, que nos están viendo en sus hogares, tomen nota. Dirección, me están comentando dónde va a estar ubicada. Pues mira, está este salón, este estudio de belleza, va a estar ubicado en la calle Teobaldo Power, número 20, en pleno centro de Santa Cruz. Y creo que es una zona maravillosa ahora mismo, creo que es una de las mejores calles que hay en Santa Cruz, donde se mueve muchísima gente, hay muchísimas mesas por fuera como para tomarse también un cafecito, aunque se lo pueden tomar en la pelu, y bueno, va a ser un punto de encuentro donde la gente pues mira, abrimos la gente no está viendo ahora mismo, dice, a ver, viernes venga, ya sabemos el próximo miércoles 19
abrimos ya nuestras puertas y vamos a tener nuestra inauguración. Antes de miércoles no vayan. No. Ya pueden pasar a verlo, a ver la ubicación. Parece que aquello no está todavía, pero sí. Pues ni va. Casi, casi, ya está. Y abrimos el 19, miércoles, y después el día 21 vamos a tener la inauguración oficial por la tarde-noche. Y vamos a disfrutar de un par de horitas maravillosos y darnos a conocer. Pero lo más importante al final es se demuestra caminando. Claro. Y vamos a apostar bastante fuerte por esta nueva línea de cosmética y esta nueva línea de belleza para que la mujer cada día se sienta más guapa y también el hombre, por supuesto. Y ahora te reto un poco a que compartas con nosotros tres productos para la línea masculina y tres productos para la línea femenina. Hombre... Piensa un poco también, piensa un poco algo que podamos regalar, o sea, porque los tratamientos se pueden regalar. Por supuesto. Una, mira, tengo uno cambiado, en vez de regalar corbata, calcetines, pantalones, ¿sabes qué? Pullover. Experiencia. Claro, cierto. Y cada día es lo más maravilloso. Nosotros queremos vender experiencia. Entonces, cualquiera de nuestra línea de productos, tanto de peluquería como de estética, de manos y pies, puedes regalar perfectamente un ritual. Mira. De manos, donde tienes un spa, te van a hacer una hidratación, una exfoliación, un maquillaje de uña. Muy bien. Con olores, con una buena música, con un buen ambiente. Entonces, esa es una gran experiencia que se puede regalar, donde te puedes relajar, donde puedes estar una hora pensando. Tanto hombre como mujer. Tanto hombre como mujer, perfectamente. O un buen tratamiento en cabina. Con nuestra línea amasada, que es una línea maravillosa de ritual también, que volvemos atrás, con piedras, aromaterapia, etcétera, etcétera. Es un regalo que se puede autorregalarse a alguna persona también, no tenemos que esperar a que alguien nos lo regale. Yo soy partidaria totalmente de que me autorregalo las cosas, pero yo también le pido, y desde aquí hago un llamamiento a las mujeres, a los maridos, para que se los regalen a sus parejas y puedan disfrutar de esos momentos que todos los necesitamos y son fundamentales para seguir y para que nos dé un chute de energía y seguir caminando. Vale, ¿alguna cosa más? Más, bueno. ¿Tratamientos más? ¿Qué más podemos tener? A ver. Son muchos tratamientos, es lo que nosotros... Es más, pero sobre todo, te voy a contar también un detalle. Que los hombres también, parece que ya nos estamos haciendo un poco más coquetos. Por supuesto. Y ya hemos... Por pasado un poco de la vergüenza que había antes, a lo mejor ir a un sitio, si mis amigos me van a ver entrar aquí, de luego hecho, ¿qué pasa? De hecho, en nuestro salón vamos a tener una carta menú de tratamientos deluxe, donde el caballero también puede permitirse, en vez de hacerse un corte de pelo y ya, y se va, no, va a tener una experiencia con nosotros, es decir, donde le vamos a retocar sus pelitos de las orejas, de la naricita, les hacemos le limamos sus uñitas, se las embellecemos un poquito, una hidratación de manos y se va encantado de la vida. Oh, perfecto, así que ya lo saben todos los hombres. O sea, que los quieran, chicos, por favor, también sí. Cambiar el look, pues que lleven también entrelazado o lleva también de la mano esa experiencia a la cual hacía referencia Ruth. También precios, el amplio abanico va a ser muy grande. Sí, por supuesto, vamos a querer abarcar también inclusive niñas jovencitas, donde se van a poder hacer sus primeros tratamientos de hidratación de cutis, etcétera, etcétera. Y van a ser precios muy normales, desde una hidratación básica de cutis que puede estar en torno a los 30 euros y ya podemos irnos a un tema muchísimo más sofisticado en el que vamos a poner, pues a lo mejor un tratamiento de 90 euros. Pero cada uno va a elegir lo que quiera hacer. Entonces, de ahí vamos a tener nuestra carta como en un restaurante y cada uno va a decidir qué tratamiento se quiere hacer y qué cosas contiene cada tratamiento. ¿Cierto? Y con su precio y su tiempo. Y también que entren ahora mismo en redes sociales. Redes sociales, sí. Y pueden ver un poco en lo que se acerca, como bien habías comentado, próximo miércoles, una nueva apuesta por todo lo relacionado en torno a la belleza. No sé si teníamos, a ver si tenemos alguna fotografía. No las tenemos habilitadas, pero bueno, yo creo que como tú bien habías apuntado... Bueno, ahí tienen, en calle Teobaldo Power, sí, por supuesto. Y bueno, la verdad que también tendremos un punto cultural donde la gente podrá intercambiar sus libros de lectura, donde puede leer una buena revista y tener un buen ambiente, un ratito agradable. Miércoles siguiente, próximo, esta nueva apuesta de Ruth. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Patrick. Te tengo que recordar que fui tu primera entrevista cuando empezaste el programa. Por favor, y telespectadores, que más de uno siempre ha seguido. Y ha sido ahora la mía antes de abrir un nuevo proyecto, con lo cual... Muchas felicidades, también aprovecho la ocasión para deseártelo. Y sé que tu manera de trabajar, el buen hacer de las cosas, pues al final se logran consiguiendo pues éxitos como este.
Lo lograremos. Lo ha dicho. Felicidades. Muy buenas noches. Muchas gracias y feliz Navidad. Nosotros vamos a publicidad, pero tan solo dos minutos, porque luego tendremos que hablar rápidamente con una empresa que monta fotomatones para boda. Y luego también permanezcan atentos, porque en esta ocasión Manufit nos va a comentar cuál es el mejor horario para la práctica deportiva. Todo eso después de publicidad. Si llevamos a cabo la combinación de dos líneas de productos, una por ejemplo la línea de productos 100% canarios, y también podemos entrelazarlo con las fechas de Navidad, que estamos ya justo a las puertas, pues podemos conseguir y obtener un resultado más que interesante. Podemos regalar o podemos disfrutar de una magnífica experiencia pudiendo catar los productos 100% canarios. Y la siguiente entrevista va en torno a esto. Podemos disfrutar de una experiencia gastronómica, podemos disfrutar también de una gastronomía, podemos disfrutar también de una degustación de unos vinos, y todo esto en Tenerife. Vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Arráyate un vino, una empresa que nace con el claro afán de ofrecer a todos los clientes pues el amplio y ese magnífico mundo que es el mundo de los vinos. Sí, bueno, Arráyate un vino nació por la necesidad que tenemos, sobre todo incluso en Canarias, ¿no? Tenemos una gran variedad de vinos canarios, de sobre todo de mucha calidad, e incluso en las propias Islas Canarias es muy difícil de conseguir. Entonces, ante esa perspectiva, nosotros pues dimos un paso adelante y decidimos formar esta empresa para poner productos de calidad canarios a la altura pues del resto de vinos. Que lo están. A mí personalmente me llama la atención que muchas de las personas que cuando salen a cenar no se decantan por un vino canario. O sea, podemos llegar a tener en un momento dado que alguien, pues debido pues a la economía o mirando un poco los precios, se decante por un vino de la península, porque en un momento dado está el precio algo inferior de un vino canario, en caso de que así fuera, digo. Pero alguna persona que no tendría problemas puede decidir entre un vino canario y un vino de la península, un Rioja o cualquier otro vino de otra denominación de origen, parece ser que prefieren irse por los vinos de la península. Sí, bueno, esto es una tendencia que hemos visto que está cambiando. Ya últimamente los vinos canarios son cada vez más demandados, sobre todo por los turistas, ¿no? Que son los que vienen aquí. Y claro, cuando vienen aquí, si vienen a Canarias y prueban un vino de Rioja o Ribera, pues no están realmente en Canarias, ¿no? Es como no estar viviendo la experiencia totalmente. Por eso últimamente, incluso unido a la gran mejora que han tenido la calidad de los vinos canarios, pues todo eso ha ido cambiando un poco. Pero es que parece mentira que los turistas, en un momento, tú paras haces una encuesta en un aeropuerto entre los turistas y la propia gente de las Islas Canarias, y te puedo garantizar, creo que los turistas saben más de vino canario en un momento dado, de distintas marcas, que la propia gente de aquí. Sí, bueno, eso es porque es bastante difícil ser profeta en tu tierra, y como hace muchos años los vinos en Canarias habían tenido un declive, pues la gente sigue con esa mentalidad todavía de que los vinos canarios pues son un poco fuertes, sí, y eso. Asombrados, como se decía antes, pero eso ya ha cambiado, por lo menos. Claro, estamos hablando de algo de hace 20 a 30 años hacia atrás. Entonces esto es una realidad que ha cambiado totalmente, y ahora falta que en el público, en toda la gente que consume vino, pues cambie esa mentalidad. Y esa magnífica uva que tenemos aquí en Canarias, Lista Negro, Negramol, o sea, eso es una especie que realmente no se da en todos lados, y podemos aquí tener la oportunidad de conocerlos, esos caldos. Sí, no solo esas uvas, sino una de las peculiaridades que tenemos en las Islas Canarias es que tenemos un amplio abanico de uvas, que son muchas de ellas únicas, que se extinguieron en el resto del mundo, pero que aquí se conservan. Entonces tenemos un patrimonio vitivinícola muy importante, y yo creo que es importante pues que aprovechemos y vayamos pues dándole salida a todas estas uvas que son únicas. Es algo que en el resto del mundo no existe. Tenemos viñas de muchísimos años, porque hubo que hacer ese el injerto sobre pie americano o algo así que hubo que llegar a hacer, y en Canarias pues efectivamente pues se tuvo la oportunidad de que no entraran esas enfermedades que arrasaron con las vides, ¿no? Sí, eso está un poco relacionado con lo que estaba diciendo ahora. Debido justamente a esa enfermedad, pues desaparecieron en casi todo el mundo la mayoría de las variedades. Dije, creo que era alguna de estas. Eran varias. Bueno, no, es la
Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero es un insecto. Estamos viendo ahora mismo la página web. Todos nuestros telespectadores pueden entrar ahora mismo y conocer y navegar por este mundo y conocer un poco más de cerca pues estos productos que hemos dicho, productos canarios, productos de aquí y productos con una altísima calidad. Sí, perdón, filosera era lo que estaba buscando, sí. Entonces, sí, aquí tenemos una amplia variedad de vinos canarios, bastante interesantes. Nosotros, de todas formas, recomendamos a cualquier persona, no solo que conozca los vinos que tenemos en nuestra web, que al final es lo que nosotros nos dedicamos, sino que le den una oportunidad a todos esos vinos canarios que al final pues, se merecen esa oportunidad. Y nosotros estamos luchando para que todo ese esfuerzo de los productores y todo ese patrimonio que tenemos, pues poder llevarlo a un amplio público. Plazo de entrega, me imagino que algún telespectador querrá averiguar. ¿Cómo puede ser? Sí, los plazos de entrega dependen un poco porque trabajamos en algunos casos con un pequeño stock que tenemos, en otros casos el stock está en las propias bodegas que son proveedores directos, entonces normalmente entre 2 y 4 días laborales. ¿Cuántos? 2 a 4 días laborales. 2 a 4 días. Pero alguna persona dice, bueno, voy a calcular, porque a lo mejor la semana que viene, el sábado, voy a hacer una cena. Quieren ver el margen de maniobra que tienen que tener para que llegue el vino para ese evento concreto, o para fin de año, para Navidades. Así que aprovechen. También tienen cabe la posibilidad de hacer algún cheque regalo para algún... Sí, bueno, nosotros tenemos en nuestra página web una dirección de correo electrónico. Si algún cliente tiene alguna duda o cualquier cosa que necesite, pues siempre estamos a disposición de los clientes. Mm. También se puede ver en la página web. Tenemos incluso un WhatsApp por el que nos pueden escribir. Entonces, hay muchas formas de comunicación para que el cliente siempre interactúe con ellos. Exactamente. Y también lo habíamos dicho ahora, la semana que viene se está la posibilidad de degustar en el Tassiri, en Radazul, pues conocer un poco más de cerca alguno de esos vinos que tú habías comentado. Sí, bueno, el día 20, jueves 20, vamos a hacer una cata en Radazul, en el Tassiri Chill Out. Va a ser, bueno, nuestra primera cata. En principio vamos a catar 5 vinos y una cerveza. Uh-huh. Vamos a partir con 2 vinos blancos secos, luego un vino blanco frutado y después 2 vinos tintos. Está interesante porque hay una pequeña variedad. Los vinos blancos son vinos complejos con... Y sobre todo también tiene la posibilidad de conocer en un mismo evento diferentes vinos y entonces ya pueden saber un poco por cuál se quieren decantar para proceder con la compra. Sí, claro. Vamos a llevar varios vinos y de diferentes bodegas para también así conocer un poco pues todo lo que hay. Mm. Más que centrarnos solamente en una zona o una bodega, pues varios vinos y dar un poco esa variedad. Y la cerveza, por ejemplo, que vamos a llevar es una cerveza, en este caso de Lanzarote, que está elaborada con la peculiaridad de que tiene 8 grados y que además tiene mosto de uva. Entonces es algo pues único y que yo creo que merece la pena probar. Mm. ¿Y dónde pueden las personas comprar el ticket de entrada para este evento? ¿Se ponen en contacto con este teléfono que habíamos compartido? Sí, pueden hacerlo a través del teléfono que aparece ahora mismo por ahí, o si no, pueden hacerlo directamente a través de la página web, o nos pueden incluso escribir por dirección de correo electrónico o el WhatsApp, como quieran. Ya lo saben, Arráyate un Vino, una empresa canaria que le brinda la oportunidad de conocer de cerca todos estos magníficos productos. Ya lo dicen, hemos ajustado nuestras tarifas incluso de transporte desde 3 euros si te encuentras en Tenerife o en Gran Canaria, desde 4,50 si te encuentras en Lanzarote, Fuerteventura y las demás islas. Así que ya saben, 5 por 5 euros de descuento en la primera compra si es mayor de 25 euros. Bueno, nosotros vamos ya a invitarles nuevamente para que accedan a comprar. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y conocer más de cerca a esta empresa. Felicidades. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que asista también mucha gente a la cata. Esperemos que así sea. La ampliación de los horarios en los gimnasios hace que encontremos deportistas entrenando a primera hora de la mañana o a la hora de comer, por la tarde e incluso por la noche. La entrenadora Laura García, por ejemplo, nos ha explicado las ventajas y precauciones de cada franja horaria de él y la época del año. Con ella nos hemos puesto en contacto, pero no había que irse tan lejos porque en esta ocasión Manu Fi también nos va a hablar acerca de este tema. Cada vez es más habitual encontrar en el gimnasio usuarios realizando ejercicio a todas horas, pero ¿cuál es la mejor hora del día para ir al gimnasio? Si comienzas a preguntar a tus amigos y conocidos, seguro que la mayoría van al gimnasio por la tarde, ya que por la mañana tienen que trabajar o estudiar, pero tú
este lo puedes organizar como quieras. Y puedes. Lo normal es que la gente defienda a capa y espada que el mejor entrenamiento es el acabar el trabajo, porque te ayuda a quitarse el estrés del día y de la semana que llevas acumulado. Pero si trabajas por las noches, ¿crees que de verdad la mejor hora para entrenar es las 8 de la tarde? Manufit, muy buenas noches. Como siempre, buenas noches. Gracias por estar ahí y hasta luego, que el programa se ha terminado. Siempre me comentas que las introducciones las hago muy rápidas. Digo, muy dilatadas en la expresión. Son muy buenas las introducciones, son tan buenas que lo decimos todo. Por eso estamos aquí. Buenas noches a todos en casa. Gracias por estar ahí. Gracias. La chuleta que tengo aquí. Mira la chuleta que tengo aquí. Aquí tengo la chuleta preparada. Vamos. Bueno, pero sí es cierto que las personas no somos conscientes o no son conscientes que el horario lo pueden elegir ellos como mejor le venga a uno. O sea, no hay que ir obligatoriamente a una hora. Lo único, ahora sí vamos a decir las ventajas y desventajas de las diferentes opciones, ¿no? Bueno, realmente es así. El horario es el que realmente te venga bien a ti, ¿vale? Pero después también detrás de todo esto hay estudios científicos que han arrojado unos resultados en diferentes grupos a personas que se le han hecho diferentes tipos de entrenamiento, y obviamente se ha podido clasificar para los entrenamientos de la mañana, los entrenamientos del mediodía y los entrenamientos de la noche, ¿vale? Pero realmente con las condiciones en que hoy por hoy vivimos en una ciudad con tanto estrés, todo el sistema en que está montado, pues realmente lo mejor es el que te venga a ti bien. Lo importante es no dejar de ir al gimnasio, sí, eso es claro. Lo importante. Y mantenernos bien por la salud, sobre todo, ya no tanto la estética, porque por ejemplo en tu caso ya estás bien, ¿eh? ¡Oh, maravilloso! Y en este caso es otra cosa, ¿no? Pero sí, realmente lo vamos a hacer por salud. Pero bueno, volviendo a lo anterior, a los estudios realizados, sobre todo en Inglaterra, los resultados fueron los siguientes. Por ejemplo, las personas que quieren bajar de peso, oído allí con todas aquellas personas que quieren bajar de peso, lo ideal es hacer el ejercicio, sobre todo los ejercicios aeróbicos, por la mañana, antes del desayuno. Obviamente, antes de ir al gimnasio, podemos beber un zumo de naranja o un zumo de piña o un zumo de arándano, ¿vale? Y luego podemos acudir al gimnasio. ¿Por qué por las mañanas? ¿Y por qué para la gente que están dedicadas o que quieren bajar de peso? Simplemente porque tenemos menos glucógenos en sangre, realmente no tenemos un consumo grande de calorías, sino la que hicimos 8 o 10 o 11 horas atrás, que son la cena, que obviamente habrán comido un poco más ligero, tenemos menos comida en nuestro cuerpo, menos reservas, en este caso reservas flotantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese glucógeno que tenemos allí flotante, no el que está ya almacenado, sí, sino que tenemos ahí flotante. Entonces, obviamente, cuando empecemos a hacer esa ejecución de los ejercicios cardiovasculares, vamos a tirar rápidamente de las grasas y no de tanto porque realmente no tenemos una reserva inmediata de lo que hayamos comido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la desventaja en este caso? De que obviamente vamos a tener menos energía. Estás hablando de la mañana, ¿no? Claro, estamos hablando aquí de la mañana. Que dice que entrenar a primera de la mañana nos aportará un efecto revitalizante, como bien habías dicho, ¿no? Sí. Además, aceleramos el metabolismo, que también lo has dicho. Sí. Iremos consumiendo calorías a lo largo del día, por lo que si tu objetivo es la no ganancia de peso, esta puede ser una buena opción. Sí, es muy buena la opción. Y aparte de eso, ya te activas durante todo el día. Entonces vas a seguir, a pesar de que hayas terminado tu ejercicio, tu rutina de ejercicio durante el día, como has acelerado el metabolismo desde la primera hora de la mañana, vas a continuar quemando calorías durante todo el día, y eso es bastante importante. Y otra ventaja es de que cuando llegues a tu trabajo vas a estar muy activado, mientras todo el mundo está apenas despertándose, ya vengo, voy a bajar a tomar un cortado, voy a hacer esto, uff, qué sueño, la noche, ya tú vas súper acelerado y entonces eso te ayuda a quemar más calorías. Pero ¿cuál es la desventaja? Perdona, la desventaja es importante saberlo, de que tienes que calentar muchísimo antes de comenzar el ejercicio, porque realmente tienes parte del cerebro que todavía están medio dormido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es muy difícil, sobre todo aquellas personas que les gusta hacer pesas, por ejemplo, los levantamientos de pesas, entonces la hipertrofia y todo esto, cuesta mucho más y la energía es menor, por lo tanto, las cargas de peso van a ser siempre menores, porque no vas a tener la suficiente fuerza para levantarlo bien por
por lo que habíamos dicho anteriormente, que hemos consumido menos calorías por medio de la ingesta de la comida. Entonces es importante, y otra desventaja que hay de entrenar por la mañana es que si no calentamos bien, obviamente vamos a tener mucho más fácil lo que son los esguinces y cualquier tipo de lesiones. Va a ser mucho más propenso a las lesiones que por la tarde o por la noche. Entrenar al mediodía. Entrenar al mediodía, bueno, entrenar al mediodía es una franja horaria, hay una ventaja, una desventaja, y hay que ver una cuestión, ¿no? En cuanto si es el verano. O sea, a veces por horarios laborales la franja que tenemos al mediodía para practicar el deporte es la más del mediodía. No te preocupes porque te encuentres en un punto intermedio del día con respecto al biorritmo. Es una hora adecuada independientemente de cuál sea tu objetivo. Sí, bueno, independientemente del objetivo, al mediodía, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un ejercicio cardiovascular, lo ideal, como siempre, es haber hecho los desayunos bajos en calorías, basados más que todos en proteína, algo de hidrato, pero no más de 100 gramos de hidrato, por lo menos para poder mantenerlos allí. Eso es por lo menos para las personas que quieran bajar de peso. Y las personas que quieran construir una masa muscular y solamente puedes entrenar al mediodía, deberías hacer una buena carga de hidratos limpios por la mañana, bien sea unas buenas ingestas de avena, de tortas de arroz, o haber comido arroz blanco, o haber comido a media mañana unas papas o por ejemplo boniato, ¿no? Sí. Ese tipo de dietas, como siempre he dicho, sin dieta no hay paraíso, pues te va a llevar a que no tienes mucha carga, pero realmente a la hora del mediodía vas a tirar un poco de esa energía de esos alimentos, de esos glucógenos de esos alimentos. Entonces está bien hacerlo así, pero hay que tomar en cuenta algo: si es verano, ojo con los horarios de verano al mediodía. Calor. Por el calor, el golpe de calor, te vienen esos flatos. Entre 12 ahí, y 3, 12 nada. 12 y 3, nada. Pero bueno, la ventaja es que hoy por hoy, por gracias también a las normativas de urbanismo, en toda España, ya la mayoría de los gimnasios tienen aire acondicionado, un aire que de verdad te puede permitir permitir realizar todas tus rutinas de ejercicio a diario y no hay problema. Pero si vas a hacer ejercicios al aire libre, tienes que tener cuidado, como dices tú, de 12 a 2. De 12 a 3 no es recomendable. Entrenamos por la tarde. Sabemos que estamos más despiertos, ¿no? Tendremos más fuerza y teóricamente es más difícil que aparezca una lesión. Pero por el contrario, estamos más cansados porque ha finalizado nuestra jornada laboral y el objetivo en este caso es tonificar o ganar fuerza. Dicen que a lo mejor esa puede ser una hora óptima para sí, esa persona. Realmente, personalmente yo la he probado, bueno, durante todo el tiempo que yo he estado trabajando, que son 30 años en este medio, aunque parezca mentira, estoy de los 20 años ya en los gimnasios, yo lo he probado en todas las franjas horarias y para mí personalmente el mejor entrenamiento que he podido hacer ha sido los entrenamientos a partir de las 6 de la tarde. Pero hay que tener un cuidado. Bueno, primero el por qué. Sí. Porque tenemos unas cargas de glucógenos y de hidratos bastante importantes durante todo el día. Tenemos un buen desayuno para la gente que desayuna bien. Tenemos un buen almuerzo. Ya tenemos una carga de la merienda. Y todo nuestro sistema nervioso está totalmente activado. Entonces, por lo tanto, nos permite realizar mejores rutinas. Tenemos más resistencia. Fuerza. Para más fuerza, más resistencia. Y sobre todo para aquella gente que está en casa y quiere ganar, hacer esas ganancias musculares, de la masa muscular, perdón, es muy recomendable entrenar en las noches o las tardes, pero la desventaja es la siguiente. Por ejemplo, en mi caso nunca me sucedió porque yo entrenaba más o menos sobre las 6, 7 de la tarde, que luego del entrenamiento tienes que tener por lo menos un periodo de 3 horas de relajación, por decirlo de una manera, después del entrenamiento. ¿Para qué? Para que todo tu biorritmo baje. ¿Por qué? Porque si te vas a la cama justo de haber salido del gimnasio, vas a casa, comes y te vas a la cama, no vas a poder dormir. Entonces, después vienen los problemas que no concilias el sueño, que no descansas bien, y si no descansas bien, pues tu musculatura no va a aumentar. Pues entonces, ese es el problema. Pero realmente, para mí, personalmente, de todos los horarios, de la franja horaria yo que he probado, para mí me quedo con lo de la noche. Sí, pero En ese caso, ¿no? Aquí, bueno, entrenar por la noche, como ya sabemos, el deporte, además de liberar endorfinas, aumenta también los niveles de adrenalina. Así que necesitamos luego un periodo de desactivación. Algunas personas que entrenan por la noche luego tienen problemas a la hora de conciliar el sueño, como ya había comentado. Recordamos que tan importante es el entrenar como también el descansar, fundamental. Lo ideal es entrenar al menos 3 o 4 horas antes de irse a la cama. Sí, eso es así. Y de todas maneras hay que tomar en cuenta siempre, después de los entrenamientos, qué vamos a comer, cuáles son los tipos
de comida, que los tipos de alimentos que vamos a ingerir después de los entrenamientos, y sobre todo tener mucho en cuenta la comida de la noche, ¿vale? Esa cena después del entrenamiento, porque cuando sales del gimnasio, no sé si te ha pasado, que sales agotado también de todo el trabajo del día, pero una vez de haber hecho tu rutina, haber quemado todas esas calorías, sales como con mucha ansiedad de comer, ¿no? Y entonces ahí es donde viene, sobre todo aquellas personas que quieren mantener sus abdominales o lo que es la parte abdominal, el cuore, bastante limpio, bastante plano, tienen que tener en cuenta lo que vamos a comer después. Lo ideal es eso, de que tengas ya la cena más o menos preparada en casa, o hayas visualizado más o menos que cuando llegue ya lo que vas a comer. Y algo bastante importante, una vez de entrenar, si puedes tomarte un batido de proteína, te tomas tu batido de proteína, y luego cuando llegas a casa, me encanta es el de frutos rojos con piña. Bueno, la proteína de frutos rojos con la mezcla con piña, con el jugo de piña. O sea, a mezclar la proteína con esos zumos. Sí, sí, es bastante bueno. La mezcla es brutal. A mí me gusta. De todas maneras, todo lo que son las proteínas hoy por hoy traen ya unos sabores bastante peculiares y muy buenos. De verdad que no es como la proteína de antes, que era solo vainilla, chocolate y fresa. Pero ahora no, ahora hay cookies, de galletas, cheesecake, de Oreo. Igual como las avenas. Ya las avenas ya están viniendo mezcladas con sabores artificiales que también son buenísimas. Entonces, anteriormente me acuerdo que mi madre desde el principio, cuando niño, siempre nos daba avena, y la avena era como que avena, pero ahora la avena más bien, yo tengo diferentes sabores, donde yo, mira, una de chocolate, una de avena, una de fresa, una, y siempre voy consumiendo avena. En Manufit también las pueden comprar allí, ¿no? En Manufit tenemos las avenas ya de diferentes sabores también, tenemos productos de proteína, productos de nutrición en general, y bueno, ahí estamos. Recuerden, estoy viendo algo bastante interesante. Comenta. La gente, sí, fíjate, es increíble, pero ya no es porque yo siempre estoy diciendo hay que ir al gimnasio en Navidad, hay que ir al gimnasio. ¿Lo has notado? Siempre lo he notado, la gente no está fallando, es increíble, pero es que están entrando en conciencia. Y gente nueva se ha apuntado también. Se ha apuntado gente nueva, de verdad que me ha impresionado, porque la gente está entrando en conciencia de que de verdad es un mes donde más calorías están saludarlo. A saludar a los nuevos, por favor. Y toda la gente que quiere incorporarse a estos nuevos deseos del próximo año, no se olvide que ya no es la estética, es la salud. España está ahora encabezando de la Comunidad Europea el segundo país con mayor problema de obesidad. Le está trayendo... Primero es Italia. Le está trayendo unos gastos impresionantes a la Seguridad Social. Ya me estoy dando cuenta que los médicos ya en la Seguridad Social están mandando a la gente a hacer ejercicio, a hacer deporte. Entonces, es importante, ya no es por el físico, es por salud. Señores, hay que hacer deporte, hay que comer bien. Te puedes permitir los fines de semana, es verdad, puedes vivir, puedes salirte una tablita. ¿A quién no le gusta una tablita de jamón serrano? Sí. Con un buen queso manchego y una buena copa de vino. A mí me encanta, pero de lunes a viernes hay que tratar de comer lo mejor posible. Esas personas que comen hidratos por la noche, señores, hay que cuidar la salud, los triglicéridos, el colesterol. Una vez que eso no se quema, porque no vas a tener el tiempo suficiente para quemarlo por la noche, se te convierte en grasa. Y esas grasas van depositadas y se interviene el hígado. Entonces, eso es bastante importante, como siempre hemos dicho. Sin dieta no hay paraíso. Muy bien, maravilloso. Ya nuestros telespectadores se han hecho una idea fundamental. Hemos plasmado las distintas opciones que hay por la mañana, muy temprano, al mediodía, por la tarde o por la noche. Lo primero que cada uno de ustedes tienen que mentalizarse es que, aunque, por ejemplo, alguien quiera subir de peso o de musculatura, y que le hemos dicho que supuestamente lo mejor sería por la tarde, pero por su horario laboral no puede, es preferible que vaya a otra hora, pero que vaya. Que vaya, sí. Lo importante es la ejecución del ejercicio, el empeño que tú le pongas, el interés que le pongas, tu alimentación, tu descanso, eso es importante. Entonces, la verdad es que yo siempre lo digo, importancia entre el entrenamiento y la comida es un 50-50, siempre. Pero a veces hasta más importante es la comida y el descanso que el mismo entrenamiento, porque de eso se trata. Entonces, bueno. A mí me ha pasado, yo tengo un amigo que se llama Juan, ¿sí? Juanito, del Club Náutico Pajamar, que de aquí también le hacemos llegar un saludo. Y él empezó a nadar, ¿no? Empezó a nadar, pues en la primera semana nadaba 5 piscinas, luego 80, y ahora creo que está nadando 120 piscinas por la mañana y 120 por la tarde, en dos sesiones. Que
Y sabe lo que se ha quedado estancado, ¿no? Incluso se ha quedado estancado en el peso. Y es lo que habíamos dicho. Claro. Ya llega, sobrepasas el tiempo de exposición al ejercicio. La gente cree que no, pues por nadar 3 horas voy a adelgazar más rápido o tal. No. Te pasas con el tiempo. No, porque te pasas con el tiempo, el organismo se acostumbra, no hay esos intervalos, no hay esos esfuerzos. Entonces, realmente llegas a un momento que ya nadas por nadar y ya tal. Entonces, lo importante es que descanses, bajar un poco esos biorritmos y luego la alimentación. A lo mejor también la alimentación no la está llevando bien porque entrena tanto por la mañana que al mediodía ya va todo con mucha ansiedad por la comida. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, pero no es tanto, como dijimos en el programa anterior, no es tanto lo que entrenes, es la calidad que le pongas al entrenamiento. El tiempo no es más de una hora, no hace falta más de una hora, y sobre todo la comida, eso es lo importante. Y otra cosa que en estos días lo saco ahora a tema, porque es que me llegó una señora preguntándome que por qué los entrenamientos personalizados eran un poco más costosos, que ella estaba acostumbrada quizás a ir a un gimnasio que le cobraban a lo mejor 30 euros, 40 euros. Entonces, bueno, para la gente que está en casa, quiero que entiendan algo, porque realmente no es una novedad, el entrenamiento personal no es una novedad. Lo que pasa es que hoy por hoy se está llevando mucho como una novedad, ¿vale? Pero esto ha existido toda la vida, los entrenamientos personales, sobre todo en los Estados Unidos, y bueno, ha sido siempre algo así, ¿no? Pero es una persona que realmente está pendiente de ti, es una persona que realmente va a la en función de la necesidad. Por eso es que los tiempos hoy por hoy han cambiado, y ya yo no tengo nada en contra de los gimnasios masivos y todo esto, porque yo toda la vida he trabajado en grandes gimnasios, y de verdad que, bueno, bien, me gustan los gimnasios, tienen muchos tipos de actividades y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que hay un grupo de personas bastante importante que van a un gimnasio y se pierden porque hay tantas máquinas. Llegan y dan a lo mejor 20, 25, 30 máquinas y dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, obviamente, a lo mejor en esa sala hay 2 o 3 monitores, pero es que los 3 o 2 monitores que hay no pueden, no dan abasto con todos los clientes que llegan. Entonces, claro, pensar y decirle, hoy vas a hacer pectorales y el otro quiere solamente bajar de peso. No, yo no vine ayer, ¿y cuándo viniste? Entonces, claro, es difícil mantener las rutinas a todo el mundo. ¿Qué sucede? Que también hay otro tipo de gente que llega a los gimnasios, quiere una atención, quiere que estés allí con ellos, quieren que le converses mientras lo estés entrenando. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor no tienen ese hábito de entrenamiento y necesitan una persona que la acompañe. Que la motive. Que la motive, que le lleve un registro, que le lleve un control, que de repente los mime un poco y le diga, oye, ¿qué tal el trabajo? No, tuve mucho trabajo, estoy súper cansado. Bueno, pues nada, hoy no vamos a hacer pierna, vamos a trabajar un poquito los hombros y vamos a hacer un poquito de cardio, vamos a trabajar el core, vamos a traer un poquito la parte abdominal, o vamos a hacer esto y no te preocupes, mañana cambiamos la rutina, mañana hacemos otra cosa. Y entonces, o ¿cuánto tiempo tiene? Mira, tengo una reunión y solamente tengo 45 minutos para entrenar. Bueno, perfecto. Entonces uno se mentaliza, rápidamente saca la combinación de la rutina de ese momento y lo trabaja. Y así a la final vas a agarrar, vas a aprovechar mejor tu tiempo de entrenamiento. Cuando tienes un entrenamiento personal, es totalmente guiado, es un entrenamiento que realmente vas orientado en función a tu necesidad, no en función a lo que es el gran macro gimnasio. Entonces, ahí entramos nosotros como los entrenadores personales, que realmente vamos en función a tu necesidad, según lo que tú quieres en ese momento, hasta tu actitud de ese día, porque uno el día a día, viendo ya la persona, cuando entra ya lo miras y le dices, ¿qué tal, Juan? Y cuando lo ves ya sabes que viene ese día, viene derrotado o viene preocupado. Entonces ya es cuestión laboral de uno decir, mira, esta persona hoy no está para darle la caña que quería darle, pues vamos a hacer esto, y así te vas a sentir mejor y le vas a sacar mejor rendimiento a tu entrenamiento, a tu tiempo, que es un poco más costoso, pues obviamente, porque es un servicio que se le presta a la persona. Pero realmente a la larga te va a ser mucho más rentable que meterte en un macro gimnasio donde vas a llegar, te vas a aburrir, ves 3, 4 personas, un montón de gente por un lado, otro montón de gente corriendo por el otro, y después dices, ¿qué hago aquí? Mira, son las 8, total, ya me voy. Ay, mañana hago más. Y así el pasado, no, es esa actitud
en la que te va a llevar a que hay alguien que te está esperando. Es un compromiso que adquieres con un entrenador y sobre todo va a estar allí esperándote. Entonces esa persona te va a motivar. Por eso es que nosotros los entrenamientos personales lo llevamos siempre en una coordinación de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Eso es para las personas que están en casa, siempre con la actitud pensando si vamos a ir a un entrenamiento personal o prefiero ir al gimnasio de la esquina que pago 20 euros o 30 euros y ahí veo qué hago. No, entonces eso es lo ideal. De todas maneras, cualquier información de lo que quieran de entrenamiento personal, estamos en la calle San Francisco número 60, en el centro de Santa Cruz. ¿Ok? Una información, 922-888-444, Santa Cruz de Tenerife. Hoy no te has quejado del tiempo, ¿no? Hoy no me quejo. No te has quejado del tiempo, no. No te has quejado hoy no he ido, que has dicho, no, padre, que me estás ahí metiendo presión. Mira, y eso que, ¿sabes qué hice ahora? Me tomé una taza de café para hablar un poco más rápido, pero mira, no me hizo falta, no me esperaba. Pero bueno, mira, siempre contento con este público que tenemos allí, sobre todo a esta hora, que yo sé y entiendo que es una hora bastante ya un poco tarde, ¿no? Sí. Para la hora de un viernes a las 9 de la noche, sí. Ya son casi las 10, pues es lógico estar allí. Pero bueno, siempre le tratamos de traer la mejor información, los tips más importantes. Y si algo quieren, pues ahí estamos. En Manufit siempre estaremos. Gracias por estar allí. Gracias, Manu. Muy buenas noches. Bueno. Yo quiero también despedir también con la frase tuya. Siempre dice que sin dieta no hay paraíso. Así que el paraíso es el que tenemos nosotros aquí en las Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Así que, como siempre, me despido. Les emplazo al viernes que viene. Que sean, como siempre, enormemente felices. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.